una parte de los
cambio porcentual. No se les especifica cuándo, pero sí ellos tienen que voluntariamente decir, bueno, este porcentaje de mi sueldo es para mi papá y para mi mamá. ¿Cuándo saben que eso es una manera de honrar a esos mayores que de una forma o de otra se esforzaron primero para que ese joven en lo adelante sea un profesional y salga hacia adelante? Entonces, el que no lo hace eso está perdido. Y eso es, hablando en el tema de cosas materiales. Pero cuando nosotros honramos a Dios con nuestras vidas, y cuando honramos a Dios con nuestros frutos, con lo que nosotros producimos, dice que Dios no se va a quedar así quietecito. Dice que Él va a provocar que se te llenen otra vez tus graneros. En este caso, vamos a decir que tú tengas producción, sea que en tu trabajo tú seas prosperado, que tú tengas buenos ingresos. Dios promete que te vas a otra vez a rellenar la canasta. Amén. Y hay otra promesa más. Dice también que en otro capítulo de la Biblia, en Malaquía, dice que probemos a ver si no abrirá el Señor la ventana de los cielos y nos dará bendición hasta que sobre el mundo. Así que yo le invito a que ofrende, pero que no vea simplemente que vas a dar para que Dios te devuelva, porque ya eso lo hace espontáneamente y tiene que salir de tu corazón. Tiene que ser espontáneamente de nuestro propio pensamiento. ¿Qué vamos a dar para Dios? Amén. Vamos ahora. Padre, que estás en los cielos, Señor, mi Dios, en este momento les pido que tú bendigas, Señor, esta ofrenda y que tú bendigas, Señor, al dador alegre. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada amigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar. Está trastornando las mentes de la
está transformando las mentes de personas. Efesios 2, versículo 1 al 6. Y si yo no dio vida a vosotros cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos puso a sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí está hablando de una vida transformada. Hemos recibido un Espíritu. Ya no somos gobernados ahora por el Espíritu. Quiero predicar sobre el Espíritu segundo. Y quiero hablar primeramente de los dos Espíritus contrarios. La Biblia declara que cuando llegamos a Cristo, recibimos un nuevo Espíritu, es lo que nos acaba de declarar, la escritura que acabamos de leer. Tú y yo recibimos un nuevo Espíritu. Y así lo dice la Biblia, Ezequiel 36:26. Dice: os daré corazón nuevo, y si pondré Espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne en el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Que pondré un Espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, este nuevo Espíritu, amén, que Dios pone en nosotros, amén, era porque antes estábamos muertos espiritualmente por el pecado, pero cuando venimos a Cristo, amén, hemos resucitado juntamente con Él, y el Señor nos ha dado un nuevo Espíritu. ¿Y sabe para qué nos da ese nuevo Espíritu? Es para que podamos sentir a Dios, hermano. Es para que nosotros antes no sentíamos a Dios, pero ahora con este nuevo Espíritu, hermano, cuando tenemos comunión, cuando venimos a orar, cuando buscamos a Dios, sentimos a Dios, amén, sentimos su presencia, cosa que la cual gente de afuera no puede sentir a Dios, amén, y no puede, amén, ver a Dios, amén, de una manera, amén, espiritual, porque no tiene el Espíritu de Dios. Amén. O sea, este nuevo Espíritu nos ayuda a entender las cosas de Dios, nos ayuda a entender por el cual tenemos que venir a la iglesia, nos ayuda a entender por el cual tenemos que orar, por el cual tenemos que leer la Biblia, nos ayuda a entender por el cual tenemos que estar involucrados en la voluntad de Dios, nos ayuda a entender por el cual tenemos que predicar la palabra de Dios, evangelizar al perdido. Es lo que nos da el Espíritu, nos da entendimiento. El Espíritu, y ese ha sido depositado en nosotros, nos ayuda a entender las cosas de Dios. Ya no cuestionamos como antes cuestionábamos las cosas de Dios, sino que ahora entendemos, tenemos una mentalidad clara, sabemos los propósitos por los cuales debemos caminar, por los cuales debemos estar en la iglesia. Entendemos todo eso, tenemos una mentalidad clara ahora. Amén, de nuevo Espíritu, amén, nos ayuda a recibir lo que Dios nos quiere dar, lo que Dios quiere transmitir por medio de la predicación. Cuando leemos la palabra de Dios, así es un nuevo Espíritu. Antes, nosotros no entendíamos nada de estas cosas. Era difícil comprenderlo. Nuestro Espíritu estaba muerto. Y por eso era difícil entender. Usted no se acuerda cuando le invitaba muchas veces a la iglesia, sí, para que fuera a la iglesia. ¿Para qué iba a perder el tiempo? ¿Por qué? Porque usted no entendía. No tenía el nuevo Espíritu para entender, porque tenía que ir a la iglesia. ¿Cuánto te han entendido? Antes estábamos muertos, como dice el texto. Versículo 5 de nuestro texto dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, vivificó nuestro Espíritu, resucitó nuestro Espíritu juntamente con Él. Por eso entendemos ahora las cosas. Por eso tenemos otra mentalidad. Ya no pensamos como la gente del mundo, pensamos diferente. Pensamos como toca el Espíritu. ¿Cuánto te desgana? Amén. Al estar muerto, hermano, espiritualmente, al estar muerto,
nos dio este nuevo Espíritu para que el Espíritu Santo pudiera hacer su obra en nosotros y que nosotros fuéramos capaces de sentir y recibir lo que el Espíritu hace en nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios también. Ya no tenemos el Espíritu que tenemos en Dios. No tenemos el Espíritu de Dios. Y la Biblia hace contraste entre el Espíritu que hemos recibido de Dios y el Espíritu del mundo. Antes éramos gobernados por el Espíritu del mundo, pero ahora somos gobernados por el Espíritu de Dios. Juan capítulo 15, versículo 19. Dice, si fueren del mundo, si fueren del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, amén, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, el Espíritu nuevo que Dios nos da y el Espíritu del mundo son dos sentidos opuestos, son dos mentalidades diferentes, opuestas. El Espíritu del mundo piensa de una manera media torcida, media loca, pero el Espíritu de Dios, amén, nos lleva a pensar en lo moral, en lo correcto. 1 Juan 4:5-6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error, que es el Espíritu del mundo. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Te das cuenta? Por eso entendemos las cosas. El Espíritu nos comisiona, amén, y nos habla, nos dirige, nos dice, esto está bien, esto está mal, es el Espíritu, entendemos por qué no debemos de hacer ciertas cosas, porque tenemos el Espíritu de Dios. Por eso yo no hago esto porque esto está mal. Ahora tenemos esa claridad, ahora tenemos ese entendimiento por medio del Espíritu. Juan 4:16-17. Y yo lo haré al Padre, y os daré, a otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mora en vosotros y estará con vosotros. Cuando venimos en Cristo, la Biblia dice que somos templos de Dios. El Espíritu de Dios obrando en nuestra vida. Hay un contraste, que ya no somos, amén, como el mundo. Estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. Ya no somos iguales en el mundo. Ahora somos diferentes. ¿Cuánto me entiendes? Es por eso que cuando una persona acepta a Cristo, viene a morar a la vida de Cristo, inmediatamente sienten resistencia de sus amigos, resistencia incluso de la familia. ¿Por qué? Porque son espíritus contrarios. Ahí inmediatamente la resistencia se levanta, conflictos muchas veces, menosprecios muchas veces. ¿Por qué? Porque ahora eres un cristiano. ¿Por qué? Porque ahora eres un aleluya. Eres un fanático. ¿Por qué es un espíritu contrario? Por eso vaya la resistencia. Amén. No has empezado, cuando el Señor lo pide, que tú no empiezas a sentir esa cierta resistencia. Que cuando has estado en el mundo no había esa resistencia. Tú eres el colega, tú eres el pana, el amigo, a mi favorito. Pero ahora no, ahora te convertiste en su enemigo, ahora te convertiste en su burla. Es así. Yo tenía un amigo que cuando estaba en el mundo, hermano, éramos unicarnos. Era muy claro. Ese es el dicho que se dice, ¿eh? Pero nos llevábamos recontra de bien. Para de borrachera, de pobre, de todo. Pero en cuanto a esa fe, comenzaste su burla. Me decía el curita, el aleluya, que vas a predicar. Me decía un montón de cosas.
Me llamó, incluso me dijo un día que era marica. Porque ya me gustaban las mujeres. Sí, la resistencia, hablamos todos, ahora ya no. La resistencia del espíritu. Antes íbamos conforme a la corriente de este mundo, porque no teníamos ese conocimiento, teníamos el espíritu en el mundo, por eso estábamos arrastrados a hacer lo que hacía el mundo, a vivir conforme al mundo, a pensar conforme al mundo, pero ahora que Cristo vive en nosotros, el Espíritu vive en nosotros, ahora vamos por la corriente de este mundo. Aleluya. Ya no seguimos la corriente de este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero no hacemos las cosas incorrectas que hace el mundo. Cristo lo dijo bien claro. Cuando vengas a mí en pocas palabras, a mí no valoro todos los comentarios. Si el mundo te aborrece, si el mundo te odia, es normal. ¿Por qué? Porque es un espíritu contrario. Es recibido una emoción. Quiero hablarte de la influencia del mundo. De la influencia del mundo. Así como el Espíritu de Dios influye en nuestras vidas, nos comisiona, amén, trata con nosotros, nos reta, amén, nos fortalece, nos llena de gozo, nos llena de conocimiento. El Espíritu de este mundo hace lo mismo. Tú sabes, hace exactamente lo mismo. Vamos a ver el texto, versículo 2, versículo 2. Dice, los cuales anduviste en otro tiempo, de los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de Dios. Aleluya. Opera, y es el que influye, que trabaja, está trabajando. Amén. Está manipulando nuestra mente, está trabajando nuestra mente, está trabajando nuestra vida. Es algo que está operando, algo que está influyendo, algo que está transformando nuestra mente. Es el espíritu. ¿Sabes? El Espíritu de este mundo es para el diablo, que es el Espíritu Santo para Dios. Así de sencillo. Te lo vuelvo a repetir. El Espíritu de este mundo es para el diablo, que es el Espíritu Santo para Dios. Por eso no podemos citar el Espíritu de este mundo. Porque es el Espíritu de este mundo. Este espíritu que fluye con sus conceptos torcidos, con sus conceptos de locos, con sus ideologías falsas, con sus mentalidades erróneas. Sabes, el espíritu se mueve a través de tu espíritu. Por eso vemos hoy varias mentalidades. Por eso hoy vemos diferentes religiones que dicen seguir a Cristo, que dicen amén, servir a Dios, pero es el Espíritu que opera en ellos, el Espíritu del mundo. Pero vas a estar moviendo la vida. Primera de Juan 2, versículo 15 a 18. Dice: no améis al mundo, eso para que ellos quieran que aman al mundo, están enamorados del mundo, que sigan avanzando las cosas del mundo. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo de lo que estamos viviendo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Está hablando, amén, de que este espíritu lo trabaja el anticristo, el espíritu del mundo. Amén. La razón, quiero que entiendas algo. La razón que el anticristo va a poder tener tanta influencia y tanta aceptación a nivel mundial cuando él venga, se establezca aquí, es porque ya está trabajando en las mentes
¿Será que? A través del Espíritu de este mundo. Si no, mira todo este rollo ahora del coronavirus, de la vacuna. Que sí o sí tienes que ponerte la vacuna, ¿ok? Pero es una preparación, me están mentalizando a la gente. Amén. ¿Para qué? Para cuando ven el anticristo, cuando el anticristo se haya llevado a su iglesia, a su pueblo, y ve que el anticristo establecerse, amén. Conocemos, amén, que la palabra de Dios dice, amén, que nadie va a poder comprar, ni vender, ni comer, si no se marca con la marca de la bestia. Entonces es una preparación. Ah, ¿te acuerdas? En el 2021, amén, en 2020, cuando surgió el coronavirus, hicieron una vacuna, amén, para que todos la tuvieran, y de esa manera todos iban a quedar inmunizados. Lo mismo va a ser, hermano, que es algo para decir, están preparando a la gente. Ahora, si tú has visto la noticia de la NASA, y hablan de ovnis que tienen, amén, tienen archivos allí que han visto ovnis y que están confirmando lo que sí existe. Nosotros es una mentira del diablo, están mentalizando, trastornando la mente de las personas, hermano. No hay más vida fuera de esta tierra. La Biblia lo dice así, claro. Pero es una mentalidad, ¿por qué? Porque el día que Cristo venga por su iglesia, lo que van a decir los ovnis son hermano. ¿Cuántos artículos, cuántos amén, han salido de que han venido ovnis en las tierras que han llevado a gente? Y que han dicho, y han dado así, hemos sido con los ovnis, con el que hemos vuelto. Eso es mentira del diablo, hermano. No hay vida. Ya fue. Pero es una preparación. Es el espíritu de este mundo. Me está preparando. Pero cuando venga el anticristo, lo acepto. Cristo viene para aquel momento. No es tiempo de jugar a ser cristiano. Es Cristo. Desde los tiempos de los apóstoles ha operado el Espíritu. Amén. Y lo único que ha resistido a este Espíritu es el Espíritu de Dios a través de la aplicación. Lo único que ha resistido a este Espíritu. Amén. Es el Espíritu de Dios a través de las iglesias. Es a través de cristianos que se paran firmes en sus convicciones, en su creencia, en medio de sus trabajos, en medio de sus escuelas, de sus colegios, de sus universidades, en medio de sus familias. Y si esto es lo que yo creo, esto es, amén, esta es la verdad. Y esto es lo que dice la Biblia, y esto es lo que dice la palabra de Dios. Ya no está bien. Un comentarista muy famoso habló al describir la mentalidad en el hombre moderno de esta manera. Dice, Dios, si acaso existe, solamente es una fuerza moral impersonal. Eso es algo conocido. Dice, el hombre tiene la capacidad dentro de sí para mejorar moralmente. Eso es una mentira. Felicidad consiste en la adquisición de cosas materiales. Un error. Realmente no hay una base objetiva entre lo bueno y lo malo. Lo sobrenatural es solo invención de la imaginación humana. Si alguien vive una vida buena, su destino eterno está seguro. Y la Biblia es un libro escrito por hombres y nada más. El espíritu de este mundo está influenciando y proyectando esta mentalidad moderna a esta generación. Por eso es que muchos creen en Dios a su manera. Quiere decir a Dios a su manera, porque el espíritu del mundo está atornando el medio de las personas. Uno de los medios, y esto te va a parecerlo, y uno de los medios principales a través del cual se mueve este espíritu es por la televisión. ¡Uy, pastor! ¿Cómo va a decir eso? Sí, es por la televisión. Es por la televisión. Y ahora tengo una estadística, porque hoy en día, hermano, el espíritu está tomando fuerza. Hay una estadística, dice que las novelas modernas, que todos los actos o insinuaciones de sexo, amén, se hacen entre una pareja casada. Amén. La mayoría dice que el 93% de un libro de fornicación se ve puro sexo, se ve puro engaño, pura fornicación, puro adulterio.
algo normal, es algo normal de coger y acostarse con una persona sin estar casada. ¿Sabe? La Biblia dice que todo es pecado. Porque el sexo, amén, es bueno dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Dice en un artículo, una estadística, que hay alrededor de 700 productores, ejecutores o actores que producen un 75% de los programas modernos. Hicieron una encuesta entre ellos, encontraron esto. Dijeron que el 86% nunca van a morir en esto. El 84% creen que el gobierno debe quitar cualquier ley que tenga que ver con el sexo. O sea, en otras palabras, el sexo tiene que ser libre, tiene que practicarse. No tiene por qué condenarse. Si alguien tiene una cierta atracción por un niño o por una niña, es normal. ¿Quién aplica todo eso? Eso es algo de loco. A mí que alguien venga, un hombre 40, 50, 70, 30, ya sabe por qué. Que venga y diga, me gusta mi niña, quiero ver el caso, soy yo de mamá. Pero lo va a gozar también. ¿Qué es lo que está creando? Eso es algo de loco. Amén. El 93% cree que no hay nada malo con que el hombre quiera sentirse mujer y la mujer quiera sentirse hombre. No hay nada de malo. Es triste. Pero la Biblia dice que Dios creó a hombre y creó a hombre y mujer. Nada malo. Productores de películas de Hollywood dicen que el 94% creen que creen en el derecho de que una mujer tiene que abortar. Un estudio realizado por la Universidad de Florida encontró que hay aproximadamente de 15 a 20 actos o referencias a sexo en una hora pico en la televisión. Otro estudio que hicieron aquí en España por un pediatra, amén de, creo que puede llamar una cosa exactamente bien, pero dice que la televisión emite diariamente unas 90 escenas de violencia. Que esto trastorna a la gente muchas veces. Dicen que aproximadamente 2/3 de los programas de televisión incluyen contenidos sexuales. Dicen que muchos adolescentes identifican el mundo real con lo que ven en la televisión. Es lo que se ve. Es triste, hermano, que hoy en día se escuche que jovencitas, jovencitos, niños de 12 años ya están practicando eso. Es triste el mundo que estamos viviendo. Es triste, ¿no? Pero todo esto lo que está empezando. Dice que la televisión está plagada de contenidos que describen conducta de riesgo, como beber alcohol, consumir drogas, fumar cigarrillos, mantener relaciones sexuales con los precoces, como divertida propia de gente moderna y emocional. La televisión es uno de los pecadores del espíritu de este mundo. La televisión es lo que se ve. Cada anuncio, puras basura. ¿Qué tienen que ver? Un coche que saque un nuevo con una mujer que presenta en su coche, una serie de fumas, tiene que ver todo eso. Tiene que ver con presentar al alcohol y una mujer al lado con sí misma. Vestida sensualmente, ¿qué tiene que ver todo eso? Es el espíritu que está controlando el mundo. Por eso está dice esta estadística que por eso la generación de hoy en día, a la generación que le cuesta ahora mismo estudiar, agarrarse, ser profesional. Porque la televisión está transformando sus vidas. Por eso es que hay jóvenes cada vez más bajos, niños cada vez más bajos que les cuesta estudiar, les cuesta concentrarse en sus estudios. Y es debido a todo eso.
bendición es uno de los predicadores del Espíritu de Dios. Eso quizás es una cosa, pero es una realidad. Así como cuando venimos a la iglesia, venimos y nos predica, amén, el Espíritu Santo, también la predicación influye en nosotros, amén, nos transmite, nos convicciona, amén, trata con nosotros para ver la predicación. La televisión predica igual. Cuando te paras en la televisión, te está predicando, predica todos sus conceptos torcidos, amén, toda esa mentalidad, esa ajena de Dios, a mi salvación, a mi santidad, amén. Por eso que cristianos hoy en día les cuesta vivir en santidad, consagrarse en sus vidas. ¿Sabes? Otro requisito que tenemos, que el compañerismo, que participan en la edad, no en la televisión, no es porque sea algo pecado, no, no es pecado, pero es una manera de consagrar nuestra vida, de guardarnos, en santidad, de cuidarnos. ¿Qué es lo que nos predica la televisión? Solo predica venganza, predica amargura, pura sensualidad, sexo, ideas de la vida, ideas torcidas, ideas locas, ideas anti Dios. Amén. Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces has visto un programa que nos vio amar a Dios? ¿Cuántas veces? Sea honesto, ¿cuántas veces has visto un programa que te ha inspirado a amar más a Dios? ¿Te ha inspirado a servir a Dios? ¿Te ha inspirado a involucrarte a hacer la voluntad de Dios? ¿A aceptar los retos de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te ha inspirado a ser más fiel? ¿Cuántas veces te ha inspirado a leer más la Biblia? ¿Cuántas veces te he invitado a mirar el destino? ¿Cuántos se programan? Solo dime uno. Al contrario, ¿por qué lo programa? ¿Sabe lo que inspira? ¿Sabe lo que tuyo? Pura flojera. Pura flojera. No mata las cosas de Dios. ¿Por qué? Lo que hay más de la vida, lo que hay más de la vida. Eso es lo que provoca una resistencia a la obra de Dios sin darnos cuenta. No hay tiempo para leer, no hay tiempo para orar. También muchas veces nos levantamos de aquí, como nos levantamos un poquito cansado, vacío. Ay, ya no tiempo para nada. No hay nada que nos impida servir a Dios. Lo que nos inspira es este espíritu a una avaricia espiritual. A prácticamente ensuciar nuestras vidas. Porque ¿qué es lo que vemos? La Biblia dice que somos templo del Espíritu de Dios. Y debemos tener cuidado con lo que vemos. Porque eso afecta. Afecta a tu corazón, afecta a tu mundo. Se dice que una imagen que simplemente cuando tú ves una imagen de pornografía, tarda 20 años en borrarse. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Por eso es que hay muchas batallas muchas veces. Batallamos con ciertas cosas, porque no nos damos cuenta que hay un espíritu dentro de nuestra vida. Dice el salmista, Salmo 101, 3. Salmo 101, 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará. No pondré delante de mis ojos cosas injustas. Tenemos que tener cuidado con poner delante de ti, con ver cosas que dañan tu vida, que dañan el templo. Somos templo de Dios y debemos de cuidar nuestra santidad. Porque es por medio de sus medios que muchas veces dejamos la santidad. No podemos cardinales. Cambia nuestra manera de pensar. Tenemos que tener cuidado. Billy Graham, en una encuesta, se dio cuenta, en una encuesta que hicieron, se dio cuenta que los cristianos y los mundanos tienen los mismos entretenimientos.
ver las mismas películas y los mismos programas de eso. Oh, cómo nos encantan esos programas de robots. Oh, es que nos hacen reír. Es que hablan del próximo y uno del otro, pero son programas. Torcidos. Y ahí nos reímos. Nos encanta. Es que nos entretiene. Oh, qué bien. Oh, cómo nos encanta la novela. Cómo nos encanta. ¿Por qué tenemos que hacer esto y por qué no hacer?
llevarán a las vidas. No podrían hacer todo a sus hijos, todo lo que van a contaminar de la iglesia. Estamos en tiempos difíciles, los últimos tiempos. Cristo viene en cualquier momento con su trabajo. Y el espíritu de este mundo ha intensificado su influencia. Está transformando las mentes. Nosotros tenemos que ser la iglesia. Es una decisión. Usted decide. Vamos a inclinar nuestro rostro por un momento de gracia a Dios. No mirando a la derecha ni a la izquierda. Toda cabeza inclinada, todo cerrado. Nadie mirando nada. Toda cabeza inclinada, todo cerrado. Quizás esto no está sonado a algo lógico, ¿vale? Que muchas veces la palabra de Dios no nos gusta. Porque la palabra de Dios nos confronta. Y nos habla, nos ministra. Pero es una realidad. Estamos llamando una influencia. ¿Cómo se están traduciendo en las mentes de las personas? Hoy Dios te ha ayudado. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Thank you.
Por eso no hacemos, no nos comportamos igual como el mundo, porque tenemos el Espíritu de Dios. Por eso no nos comportamos y no hacemos las cosas que hace el mundo. Ahora tenemos el Espíritu de Dios, tenemos conocimiento, tenemos convicción. El Espíritu de Dios trata con nosotros. Hermano, Cristo viene para el mundo. Además, usted cuide su vida. Cuide su templo, porque este espíritu quiere asociar a su templo, quiere transformar nuestras mentes. Y hay muchos cristianos que están haciendo, no estoy diciendo que esté pasando, pero muchos cristianos están haciendo. Cristianos que antes creían en ciertas cosas, ahora ya no creen. Es el espíritu. No améis al mundo, dice el Señor, ni las cosas que están en el mundo. El Señor es el mundo. Estamos en este mundo, pero eso no pertenecemos a Dios. No pertenecemos a Dios. Tenemos que marcar esa diferencia. Cuidar nuestra vida. Cuidar nuestro entorno. Nuestra familia. Vamos a poner, vamos a venir a tratar, vamos a venir a hablar con Dios. Vamos a venir quizás. Hay cosas en nuestra mente, hay cosas que estamos batallando, amén. Quizás el espíritu de este mundo está influenciando nuestra mente en pensar en ciertas cosas, pero aquí venimos delante de Dios, venimos, como dice la Biblia, queremos traer todo pensamiento, amén, cautivo, obediencia a Dios, amén, venimos a entregar todo pensamiento, a renovar nuestra mente. Sí, Dios, ayúdanos. Ayúdanos a mantenernos firmes en medio de este tiempo difícil. Son los últimos tiempos, Dios, para ayudarnos. Vamos a pasar de ahí, venimos a venir a tratar. Vamos a venir a entregar todo pensamiento torcido, quizás todo pensamiento. Amén, quizás hemos estado perdonando cosas de Dios, a ver su palabra. Vemos aquí en esta casa de Dios. Voy a entregar todo eso. Hoy Dios vengo a hablar de tu Hijo. Hoy Dios vengo a mí, dispuesto a guardarle, dispuesto a cuidarle el Espíritu. Dios está en este lugar, hermano.
yo veo un programa, sé que este programa está mal, es un programa malo, que dice grosería, ¿verdad? Y si yo lo veo, lo veo bien, lo estoy usando, lo estoy aceptando eso. Sin darme cuenta, algo está haciendo en mi vida. Por eso es que muchas veces salen palabras, por eso es que actuamos de una manera tan larga muchas veces, pero le digo que esa palabra no está aceptada. Tengo mucho cuidado con el Espíritu. Guarda el mensaje en su corazón y póngalo en práctica. Amén. No se conforme y no adopte el comportamiento del mundo. Ni se haga las cosas que Dios, ni se haga el Espíritu. Marca la diferencia. Vaya bien con sus convicciones, con sus creencias. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu que nos ha dado, nos da el poder y el dominio de paz. En un momento, Espíritu, vamos a ver.